Más noticias. Más ciudad. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas. Sí, la verdad que muy contento de estar acá, felicitando a la gente, en principio, de la Dirección de Vial, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, porque una de las primeras reuniones que tuvimos cuando yo asumí como intendente fue con los vecinos de los dos Procrear, tanto este como la otra Quinta, que bueno, estaban muy enojados porque realmente habían pagado y se les habían prometido servicios que no los tuvieron en su momento. Bueno, nos habíamos comprometido que cuando estuviera la posibilidad lo íbamos a hacer lo más rápido posible y hoy, antes de los 8 meses de gestión, ustedes ven que las cosas están hechas. Falta mucho más, faltan hacer otras cosas, pero estamos trabajando, estamos cumpliendo la palabra empeñada. Y bueno, felicitar a Daniel Brochetto, a toda la gente que trabaja en esto y bueno, y decirle a los vecinos que vamos a seguir estando presentes, que vamos a estar cumpliendo con todo lo que se les había prometido en su momento y mejorando la calidad de vida, que es para lo que está el municipio, ¿no? El municipio está justamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos y en eso tenemos que trabajar. ¿Una obra que ya tendría que estar hecha? Tendría que estar hecha desde hace mucho tiempo, pero no vamos a mirar más para atrás, vamos a ejecutar todo lo que podamos con los recursos que tenemos, con lo que vamos ahorrando y la verdad es que siempre cuando se inauguran o se presentan este tipo de obras, porque todavía faltan algunos detalles, para nosotros es una gran alegría, porque siempre esto va en beneficio de que los vecinos puedan salir tranquilos, llueva o no llueva, cosa que no pasaba hasta ahora, porque cuando son calles nuevas normalmente es complicado, el tema de que queden firmes como para que la gente pueda salir, y bueno, la piedra seguramente va a mejorar mucho eso, además del estabilizado que ya se hizo antes, ¿no? Esto es un trabajo que no solamente piedra, sino también todo el trabajo previo que hace la Dirección de Vial, ¿no? ¿Cuántas cuadras se van a realizar? Mira, 10 cuadras que, bueno, son una primera etapa de acá, como ustedes saben, hace poquito se hizo el barrio 25 de mayo, ahora vamos a seguir con el otro Procrear, y después vamos a ir completando, o sea, la idea es que no queden calles de tierra en Chivilcoy en estos 4 años, que la que no se pueda faltar tenga piedra caliza, por lo menos para que los vecinos puedan entrar y salir normalmente a sus casas, ir a trabajar, ir llevar a sus hijos a la escuela sin que tengan ningún inconveniente, llueva o no llueva, ¿no? Hoy lo está acompañando el diputado provincial Fabio Brito. Sí, por supuesto, siempre está Fabio con nosotros, es parte del equipo y además, bueno, también todo el resto de los funcionarios, concejales, que están presentes acá. www.noticiaschivilcoy.com.ar. La verdad sin vueltas.